Continuamos el aislamiento que indicó el presidente, digamos, desde ya hace unos días, tratando de que la gente lo cumpla, ¿no? Fundamentalmente preocupándonos en que somos conscientes de que la mejor forma de protegernos es quedarnos en casa, la verdad. No hacer ninguna otra actividad sería lo fundamental. Bien, puntualmente te preguntábamos porque sabemos que desde el municipio se están realizando distintos spots de difusión, de concientización, para que la gente se quede en casa, para entender de qué hablamos cuando hablamos del COVID-19 o comúnmente llamado coronavirus, también de todas las atenciones que se tienen desde el centro de salud, todos los recaudos que debemos tomar y demás. Pero en las últimas horas, uno de los principales focos de inconveniente, al menos en redes sociales, donde, como decimos siempre, todos somos opinólogos, el problema era por los transportistas, Federico. Bueno, hay que aclarar una serie de cosas. En primer lugar, el Gobierno Nacional, el presidente de la Nación, sacó un decreto donde nos prohíbe a todos, o sea, hacer nuestras actividades, a excepción de, y dentro de esas excepciones están los servicios médicos, obviamente, bueno, quienes estamos en los gobiernos, porque tenemos que trabajar para que esto funcione, ¿no es cierto? Para brindar protección, seguridad, salud, en muchos casos dependen los estamentos de gobierno, y da también la posibilidad de trabajar a quienes están en la producción de alimentos, ¿no es cierto? Esto es una cadena muy larga que arranca desde que se consigue, por ejemplo, un grano o carne o lo que sea, hasta que se está vendiendo al público, ¿no? Por lo tanto, no está prohibido, para nada, está permitido entonces hacer la cosecha y trasladarla. Yo no voy a entrar en el detalle, Tamara, si esto me parece bien o mal, yo tengo que cumplirlo, es lo que dice el presidente de la Nación y todos tenemos que cumplirlo y acompañarlo, presidente. Ojalá sea la decisión correcta. ¿Por qué? Porque se quiere evitar desabastecimiento, tener alimentos, muy importante. Entonces no está prohibido esto. ¿Cuál es la discusión que se ha generado? Bueno, hay una discusión generada entre un grupo de camioneros de distintos centros que tenemos en nuestro pueblo, con una de las empresas acopiadoras, que, bueno, por un lado se manifiesta que no quieren que vengan camiones de afuera, por riesgos, ¿no es cierto?, de gente que viene de otros lados, y por lo tanto se pide a esta empresa que se maneje con camiones del pueblo. ¿Qué ocurre? Esto es un acuerdo que se tiene que hacer entre la empresa y los transportistas. No es algo que pueda regular la municipalidad no regula el transporte, menos el transporte de granos entre distintas provincias, o sea, es algo que nos excede totalmente. ¿Qué no se puede hacer? Que es importante aclararle a la gente. Cortar una ruta. La gente nos pide más de una vez, yo entiendo, como una medida de protección, que nosotros cerremos el pueblo y que no permitamos que nadie ingrese o salga. Bueno, eso no se puede hacer porque es inconstitucional. O sea, la Constitución Nacional y la provincial permiten el libre tránsito. Si yo cierro un pueblo, en realidad me van a imputar por varios delitos, abuso de autoridad, bueno, por incumplir normas constitucionales, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a tener grandes problemas. Pero fuera de eso, quiero aclarar una cosa más. Es mentira de que se han cerrado otros pueblos. Ningún pueblo de la provincia, no lo confirmaba, aparte estaba en contacto con el ministro de Gobierno de la provincia, ha cerrado un pueblo y se les ha advertido por parte de la Fiscalía General a los intendentes que manifestaban que iban a cerrar su pueblo, que no lo hagan, porque iban a resultar imputados, ¿no? De estos delitos que yo digo. Entonces, para ser claro, es mentira. Hablé con el intendente Jovita, vi una noticia en un medio digital que estaba mal redactada, tal vez no creo con mala intención, pero sí con una mala redacción que decía, se cerraron los ingresos Jovita. No, Jovita tiene 9 ingresos. Cerraron 5 o 6, me dijo el intendente. Pero garantizan la libre circulación. O sea, uno no puede impedir hoy la libre circulación. ¿Qué podemos hacer? Lo que hacemos, los controles de ruta, le tomamos la temperatura, le hacemos firmar una declaración jurada, de dónde viene, si viajó al exterior. ¿Para qué? Para evitar que ingrese alguien enfermo, para tratar de controlar, para saber quiénes ingresan y quiénes salen. Pero no podemos cerrar el pueblo, no es una decisión que uno quiera o no quiera hacer. Yo no tengo esa posibilidad porque estaría cometiendo un delito, ¿no? Entonces, aclarar esto. Porque la gente cree que uno puede elegir, por ejemplo, el camión que ingresa al pueblo, ¿no es así? O uno puede decidir cerrar o no el pueblo. Esto no es correcto. Y bueno, siempre viene bien aclararlo, porque trato de aclararlo, no sé si todos lo entienden de esa manera. Sí, lo hemos hablado en otro contexto también, ¿no? Cuando la gente pide el pueblo para alguien, como si fuera el lejano oeste, y que uno va y deja a la persona tirada en medio de la pampa, y no es así. Ya lo hemos hablado a esta situación de Sí. hasta dónde llega la autoridad del intendente con respecto a el libre ingreso de alguna persona o la estadía en el pueblo, ¿no? Totalmente. Y te digo una cosa, Tamara, esto tiene que ver con derechos constitucionales. Y viene bien el momento, porque pasamos el día de la verdad,
recordamos los desaparecidos, digamos, bueno, tiene que ver con todo esto, con derecho a la libertad, a circular, digamos, si cualquier gobernante puede limitarnos esto de una manera muy simple, corremos el riesgo de que se violen nuestros derechos, nuestras garantías. Entonces, hay que mirarlo siempre del otro lado. Hoy, en el momento de esta preocupación tan grave, por esta situación tan grave que estamos pasando, tan extrema, digo, la gente se olvida de los derechos. De los derechos no hay que olvidarse nunca, porque son los que nos permiten muchas veces disfrutar o vivir o un montón de cosas importantes en nuestra vida, ¿no? Entonces, nos acordamos el Día de la Verdad y la Memoria y queremos tener una constitución, un Estado de Derecho, una justicia que funcione, pero de golpe por razón nos parece que podemos violar la Constitución Nacional. Digo, no, de ninguna manera. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿El presidente puede limitar la circulación? Sí, claro, puede dictar el estado de sitio, que es una situación muy grave, donde se suspenden, ante estas situaciones graves, garantías constitucionales e impedir la libre circulación. Pero fíjense que hasta el día de hoy, por ejemplo, en Buenos Aires se han limitado muchísimos accesos, pero hay garantía y se muestra por televisión por dónde se puede ingresar. Y hay controles que no es que impidan la circulación, la regulan de determinada manera. Y tengan en cuenta que, bueno, Buenos Aires tiene una capital federal, tiene un funcionamiento distinto, que no es al igual que todas las otras provincias. Es una ciudad-estado con diferentes características, una policía propia. Bueno, en fin, una situación de derechos diferentes. Pero digo, es importante aclarar que no se puede limitar por el hecho de que se crea que es una voluntad mía hacerlo o no hacerlo. Créanme que yo estoy pensando todo el tiempo, junto con toda la gente que trabaja con nosotros, qué es lo que mejor podemos hacer por nuestro pueblo, ¿no? Así que si yo pudiera hacer algo más, créanme que lo haría. Por supuesto. Otro de los temas, otro de los puntos que también la gente preguntaba, y que tiene un poco que ver con estas fake news de las que, bueno, empiezan a rodar, ¿no?, por redes sociales. Nosotros tenemos vecinos de aquí, de General de Valle, que han viajado al exterior, tenemos entendido que están realizando la cuarentena desde el día cero, y también tenemos entendido de que dieron aviso al centro de salud o se comunicaron con alguien del municipio. ¿Esto es así? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que la gente por ahí a lo mejor no tenga el conocimiento, si avisaron o no, no quiere decir que no hayan avisado. Esto digo porque hay mucha gente que ha viajado y ha sido muy educada, ha llamado al centro de salud, me ha avisado a mí, cumple con la cuarentena, y habrá algunos que no. Ahora, yo hay información que manejo, Tamara, y te doy una primicia, o sea, yo tengo información directamente de migraciones, de la nación, de la gente que ingresa y egresa del país, y el destino donde fueron, la fecha. Por lo tanto, también hacemos el control desde otro lado. Digo, lo que pasa es que por ahí uno no brinda esta información esperando a ver la gente si nos avisa o no, cómo se comporta, si miente en la fecha de ingreso o no. Digamos, uno hace controles cruzados, tratando, esto lo hacemos por internet de la provincia. Digo, estamos trabajando en muchos lugares, ¿no? ¿Qué controlamos con esto? Con inmigraciones, salvo que salga de una manera ilegal del país, digamos, o sea, sin declararlo en la frontera, lo cual sería una situación muy excepcional. Digamos, nosotros nos van llegando esos datos a Levalle y podemos controlar. Pero creo que hay mucha gente que llama y avisa. Lo que pasa es que eso a lo mejor no es noticia en el pueblo. Entonces la gente cree que no cumplió la cuarentena y a lo mejor no ha cumplido en otro lugar, a lo mejor llegó a Argentina y estuvo unos cuantos días en otra provincia y después volvió a Levalle, y no es que llegó ese día que lo vieron, llegó a lo mejor antes, digamos. Quiero que confíen y cuando tengan dudas que denuncien, que nos llamen a nosotros, que la avisen al centro de salud, y acá donde va otro pedido. Cuando la gente ve que se están violando las cuarentenas, no hace falta publicarlo en Facebook, en Instagram, hace falta llamar a la policía. Eso es fundamental, que la gente denuncie. Pero ahí es donde muchas veces nos quedamos entre medio, o sea, no se avisa, nos quedamos enojados por redes sociales. Es fundamental que denunciemos a las autoridades, en este caso la policía, para que vaya y controle esa reunión, limite eso que se está haciendo, porque si no nosotros tenemos que andar corriendo a través de cualquier medio disponible para tratar de enterarnos y avisarle hacia la policía. Es mucho más difícil. Si el vecino ve que hay un vecino que está haciendo algo malo, que lo denuncie. Este es el momento, es la salud de todos nosotros la que está en juego, ¿no? Por supuesto. Una última, no queremos quitarte más tiempo porque sabemos que sigue trabajando a puertas cerradas, pero estás en todo lo que tiene que ver, como decíamos, en la gestión y coordinación de las distintas actividades que esta pandemia exige. Pero queremos terminar con, tal vez si se quiere, un gesto solidario, un gesto de apoyo hacia todos, porque cuando hablamos del gobierno municipal estamos hablando de todos los vecinos. Mucha gente, mucho pequeño comerciante que, ya sea por redes sociales, por medio privado, se ha contactado con vos y te ha puesto a disposición elementos de movilidad,
algunas otras cosas que sirven para estos días. ¿Me querés comentar un poquito? Sí, la verdad que sí, mucha la gente, no quiero nombrar a uno, algunos se han hecho públicos, otros los han hecho de manera privada, viste, los ofrecimientos, nos han ofrecido desde vehículos hasta, bueno, un montón de cosas, gente preocupada en comprar equipamiento hospitalario, digamos, a ver, ¿qué le explico? En primer lugar, bueno, obviamente agradecerlo porque esto es una caricia, digamos, para el pueblo y para los que estamos laburando en esto, ¿no? Que nos toca hoy afrontar esta cuestión. Digo, hay mucha gente que tiene ganas de ayudar y yo les pido que usen el Facebook, el Instagram para eso, que dejemos por un momento, por un tiempito de vivir tanto de la crítica, del enojo, de enfrentamiento. Creo que hoy la situación amerita o nos pide, no sé si todos lo estamos viendo igual, estar juntos, evitar las diferencias, colaborar. No es que salimos y si no nos ve nadie andamos en el pueblo dando la vuelta. No, 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 colaboremos, guardemos, no. Y hay mucha gente que quiere ayudar. Aprovechemos las redes sociales para esto. Sepan que las autoridades estamos disponibles. Las 24 horas estamos trabajando con teléfono, con computadora a distancia, evitando, a ver, no nos podemos reunir, digamos, hay que evitar reunirse. Esto es fundamental. Por eso esta charla es telefónica y no en persona. Digo, es fundamental que hagamos esto porque no sabemos quién puede tener el virus o no. Hoy nos enteramos que el príncipe Carlos de Inglaterra tiene el virus, digamos, o sea. No sabemos quién lo puede tener, quién lo puede contagiar, por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en nuestras casas. Y ahora sí, ¿se puede salir a hacer compras para comida? Sí, pero tratemos de salir una vez y comprar todo lo que podamos, tratemos de no salir 10 veces de nuestra casa. Evitemos con esta excusa de andar dando vueltas en el pueblo, es por nuestra seguridad. Y acá también invito a la gente que cuando tenga un inconveniente nos avise, está la gente de Acción Social ahora trabajando, haciendo un listado. De la gente más vulnerable, con lo cual vamos a gestionar esto que está pidiendo el gobierno nacional, brindar una ayuda, ¿no es cierto?, a la gente informal o monotributistas más pequeños, digamos. Estamos trabajando, haciendo lo imposible, créanme, desde nuestro lado, desde donde podemos, ¿no?, para que la cosa esté lo más amortiguada posible. ¿A qué me refiero? También tenemos bolsones de alimentos de Acción Social. Estamos en coordinación con la provincia. Para que vean las diferencias habladas, tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todos los intendentes o la gran mayoría de la provincia con el ministro de gobierno, sin partido, sin importar los partidos políticos, nada. Estamos todos trabajando en coordinación y por ahí vemos en una red social que hay una diferencia por una tontería o algún vivo, como veíamos ayer en Buenos Aires, que salió con las tablas de surf a la costa. Digo, che, esto es grave en serio. O sea, a ver, que la gente entienda, Tamara, que. No es broma, esto está matando mucha gente en el mundo, está llegando acá a Argentina, vamos a tener inconvenientes, ojalá nunca llegue a Levalle, pero yo me lamento por la primera persona que haya muerto en el mundo, no en Levalle solamente. No. Pero bueno, tenemos un hospital equipado, con un montón de gente trabajando, los cuales les mando mi felicitación, realmente disponibles, tenemos respiradores dos. No es una cuestión de equipamiento hospitalario, no sé si verás que en todo el mundo no dan abasto con las camas. O sea, ha excedido esta pandemia, nadie puede prever esta cantidad de enfermos y hay gente tirada en hospitales, en lugares del primer mundo, como decimos nosotros. La idea es que no llegue a Levalle, la idea es que no llegue a Córdoba, a Río Cuarto, a ningún lado, pero va llegando. Digo, la idea es protegernos, no tener un sistema hospitalario para internar a todo Levalle, eso es imposible. Pero digo, si no llega, nos evitamos este inconveniente. Por lo tanto, hay mucha gente que quiere ayudar y la mejor forma de cuidarnos y ayudarnos es quedándonos en casa. Ahora bien, en todo lo que podamos ayudar, ya saben, está publicado en varios flyers, mi teléfono, el de Agustín, el de la chica de Acción Social, estamos todos disponibles para lo que podamos hacer y la municipalidad, por suerte, tiene algunos recursos como para hacer frente a esta emergencia. Ahora, ¿hasta cuándo? No lo sabemos, esto depende, ¿no?, del día a día. Vemos lo que está pasando en Italia, en España, qué sé yo, ahora en Inglaterra, Estados Unidos, muy complicado con mucha gente. La verdad, ojalá que esto sea más benévolo con nuestro país y con otros países también y que se vaya frenando, la verdad. Pero sepa, vecino, que estamos todos trabajando, pero necesitamos la ayuda de ustedes. Que se queden en sus casas, que no salgan y se salen lo mínimo posible y obviamente con las previsiones de seguridad que ya son recontra y archiconocidas. Federico, muchísimas gracias. Te dejamos seguir trabajando y como medio también a disposición para todo lo que sea difusión, todo lo que sea información también y formación para nuestros vecinos mediante la concientización de quedarnos en casa.
saludo para vos, para todo el equipo de trabajo y también para el otro equipo, el equipo más importante que es la familia y que también está acompañando todo este proceso. Sí, sí, Tamara. Bueno, coincido con vos, agradezco el llamado, la posibilidad de transmitir esto a la gente y que por favor le demos toda la importancia que tiene y ojalá acabe de decir algo que, como yo sé que esto va a pasar, tengo la esperanza y todo, que sé que esto va a pasar, ojalá que esto nos haga también pensar y replantearnos a muchos, no sé si todos lo ven como lo veo yo, realmente cuáles son los roles de nuestra vida, qué responsabilidades tenemos, si no hay que cambiar un poco la manera de actuar, evitar la agresividad, ser más empáticos, tratar de cuidarnos y de quedarnos un poco más, ¿no? Porque vivimos por ahí muchas veces en enfrentamientos sin sentido, cuando pasan estas cosas, la verdad que nos damos cuenta de la importancia que tienen otras, la importancia que tiene la vida, la libertad, la seguridad. Invito a todos a que colaboremos, a que esto se solucione lo antes posible. Quedémonos en casa.